Va, Diego, entonces vos en la escuela ya aprendiste bastantes cosas de inglés. ¿Sabes? ¿Ya? ¿Ah? ¿Cómo dije? Tiene Diego Nahuilingo, dime, en el teléfono. Duolingo. Duolingo. Vos ya has puesto Nahuilingo. Aquí va. Pero entonces vos. Ah, pues sí. Entonces vos, ¿cómo le decía a la profesora? ¿Eso en Estados Unidos toda la gente casi lo anda? Los recién llegados. ¿Cómo le decía a la profesora para ir? No le digo, yo me aguanto porque no puedo todavía. ¿Qué te aguantas? Para ir al baño. No vas al baño. No, yo me aguanto hasta recreo. ¿Por qué? Porque te da pena decir. Me cuesta. No puedes decir cómo es para ir al baño. ¿Cómo se dice, Riven? Mira, hasta la bienvenida me dan, ve. Mira. ¿Cómo? Hola, Diego, qué bueno que volví. Volver a verte. Ah, ajá. ¿Cómo se dice para ir al baño? No sé. Decile, Riven. Pero dilo a ti. ¿Quién? No, hoy vamos a aclarar algo, porque ahí está Riven. Vamos a ver. Que venga el inglesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y esto? No. Así hay una canción. Ah, vaya. Mire, vaya. Luna. Vaya, entonces, Riven. Vámonos. Ajá. ¿Por qué le dicen restroom? Yo creo que más correcto decir, can I go to the restroom? Porque bathroom es el que tenemos aquí en la familia. Restroom, la traducción sería como área de descanso. Ah, sí, ¿no? Ajá, y entonces... Ah, restroom. Ajá. Ah, vaya, venga, Dina. Venga, a aprender cosas. Pero es que usted la mandé a la escuela y no aprendió nada, mujer. ¿Ven? Un año y medio comprándole libros, comprándole todo. Me mandó, ok. Dejala, Riven. Vos. Ya, Riven ya comió, Dina. ¿Quién? Ya, Riven ya comió. Y vos ya podías decir tu nombre en inglés, Ingrid. ¿Cómo decías? My name... My name Ingrid. Va, Diego, entonces vos también no ibas al baño porque no podías decir esa palabra. Entonces, Riven, la palabra correcta es. Yo digo que bathroom. Bathroom. Y para usted, la palabra. Bathroom también. ¿Puedo ir al baño, por favor, please? Porque también dicen así, can I go to the toilet? También. Toilet, no es bueno. Toilet, ajá, está bathroom, está restroom. Ajá. Entonces ahí está la pregunta, pues. ¿Cómo decimos? Porque yo veo que en las películas dicen restroom, en los restaurantes. Restroom es como más formal. Ah, como más formal. Ajá. Ah. Diego, no agarraste tu pan. Pero fíjese, Dina, que dice Ingrid que Mor se aguantaba ir al baño, pero no le decía a la profesora, can I go to the bathroom? Bathroom. A ver si lo pronuncio bien. Bathroom. Vaya, Riven, ¿y a vos cuánto te costó aprender, Riven? Nada. Como está bien chiquito, y cuando uno está chiquito se le pegan más rápido las cosas, creo que como un año. Como un año ya le agarraste la pita, sí. ¿Cómo es? Como un año se aprende inglés. Mira, y la Dina fue 4 años y nada. Y me está diciendo que él... Que ah, 4 años la Dina. A chistar iba. ¿4 años a dónde? Al inglés, estudiando inglés. Ni he ido 4 años. Y nada aprendió. Solo a chistar iba. Uy, ya chisto como el Joker. Qué feo le hace riéndote, Mauri. Rita, pues aquí, reíste que te vean. ¿Qué? Que reíste, ¿cómo le ves? ¿Cómo chisto yo? Qué feo día de Mauri. No, hombre. No, Rina. Todavía el día le sale. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo dice? Nada, bon. Que chista bonito. ¿Está bonito? Sí. ¿Chistar? Sí. ¿Chista vos? Quiero ver cómo le dé. Oye, el día. ¿Y usted, Dina, cómo le dé? Yo chisto normal. Pero entonces es mentira de los 4 años, Dina. Vos sos gran pajero, yo no he ido 4 años. Y Diego tiene 8 años de ir a la escuela ya y no. Y 8 años de inglés y pero nada. Pero inglés, a hoy te he enseñado vos. ¿No tienes Nahuilingo, pues? 7 años tengo. Nahuilingo es Duolingo. Y ni una palabra de inglés. Ya fue Duolingo. Duolingo es bueno. Vea, ay, Riven, que ya en Estados Unidos lo andan. Los recién llegados. Sí, varios andan Duolingo. Y vaya, aquí se lavan los platos, señores.
Sí, el que lo usó cada quien, por favor. Ay, bueno, para poner reglas, Mauri. Y él aquí viene a ser humillado. Pero para cumplir sus propias reglas. Sí, él las habla, pero no cumple nada de las reglas. Ah, no cumplo yo. No. Y viven el lunes y el martes no vino. Ajá. Está enfermo. No vino. Está enfermo, dije, ahí bien vivo. No, se presentó aquí hasta. Yo solito iba a dar frente. Ay, pues no. Lule, Dina. Dije que aquí le saca todos los tamales al cumbia. Yo lo cumbia. Dina, preguntémosle a Riven, vos, Diego. Este Riven, ¿te gusta la cumbia que dice bélico, excéntrico, my brother? No. ¿Qué? No, no la he escuchado. Vaya. ¿Y la chimichanga? Bélico, mi flow de malandrín. Son amores. No. Y Riven ha oído, son amores. Es así. Amores que matan. Es la que es así. Sale esa pasa escuchando en el TikTok, ¿sabes? Dámale, Mauri, párate. Son amores. Bélico, no, 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 alza tu brazo. Son amores. Como que es chupe, le ha venido un cojolote. Dele usted a mi brazo. No puedo. Dele usted, te está rotando. Hola, no, esa que no sé, es boliviana, creo que es la muchacha, no sé, pero es así. ¿Qué dice? Bélico, excéntrico, me explote para el trigo. Oye, Mauri, anda. Ah, subiendo tu rito. Sí, quítale la bolsa. Pero es que esa, yo solo esa me sale que es así, mire. No sé cómo, pero es que no me lo acuerdo. Pero es que, ¿cómo es, Diego? Dije así, son amores. ¡Ah! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! Ajá, levante. Y hágale como que así, como que lo va a matar. Así, ¿eh? Así. Y después saca tu pistola. No, no, que yo no podemos hacer eso. No puedes. No, pero fíjate que eso lo meten en la cabeza a uno y uno no puede después andar pensando lo mismo. Sí, también, bueno. El otro de nota, este o este. Ajá. Ajá, esos dos están virales. Esos dos están de moda, cabalito. Este. Ajá. Ay, ¿y vos en la escuela, Riven, oís eso de las cosas de TikTok, las bichos? Esos son amores, las repetido por semana. Esos los bichos en la escuela. Las bichas. Ay, no. Ah. Es que se les pega. Se les pega bien. Esa ahí, déjala, Ingrid, porque está desde ayer, la tengo ahí amansando. Oh, hágala, Mauri, son amores. Es que yo dejo tu toyo santo. No está, pero solo el flor de malandrín, pues, haga del flor de malandrín. Dame, pues. Este es el céntrico del mendigo del mero malandrín. Este es el céntrico del mendigo del mero malandrín. Es que no le gusta que lo cante. Dale, pues. Espera, yo te sigo vos después. Dele, este baile. No, este es que ella dijo que con ella, él dijo que con esa canción sí puede bailar. Va, dale pues, pero dale pues. Vaya, Mauri. Canta, Diego, yo te ayudo. Por aquí primero, para practicar. Ve para practicar. Ve, gran vivo, No, allá, pues, no ve. Recordar y para él ahí. No quiero dar el ridículo, pues. No, no nada. No, no quiero que. Riven dice que va a ser que son amores. Va, dale pues. Riven, dale. Yo lo reto, Riven. Yo lo reto. Ah, que las bichas lo hacen en el instituto, que aquí lo tengo grabado. Dale, pues, dale. Ya sé. Son amores. Amores que matan. ¡Qué feo eso! No, no tenía guapada, ¿no? Así, cabalito, es horrible. Me viene todo riendo. Este es Riven, cabalito. ¡La muchacha! Ah, pues sí, Riven, te tiene traumado ese canto porque las bichas ya todo lo hacen. Ay, no. No, yo no puedo hacer eso. Yo tampoco no puedo hacerlo. No, y aquí fácil, como le digo, son. Dale. Que mata. Suelta tu pistola. Ay, no, gente, los tiene traumados esos, no, otros no. No, pero ya viejo y siempre se trauma uno, ¿verdad vos? Sí, son amores. Lo que quedamos, ya. Ya lo que lo quedamos, puras tonteras, Mauri, ay, no. Pero, es mejor, pero vos dijiste que no quieres bailar porque no quieres hacer el ridículo. No, pero es mejor. Eres ese, el céntrico del mendigo del mero malandrín. No, Mauri, cada vez que vi. Que estamos fuera de cámara. Viene aquí. Bélico, excéntrico. Oye, ahí viene bélico, Diego. Bélico, excéntrico, my friend. ¿Desde aquí empieza? Bélico, mi friend, malandrín. ¿Cómo es malandrín?
Así es, espérame. Así es, ve. Bélico, excéntrico, my flow de malandrín. My flow. No, ¿cómo es? Bélico, bélico, my flow de malandrín, los tatuajes. Ah, yo no lo he mirado, fíjate. Es enorme. Un cipote bien bicho. Ah, ¿el que canté eso? Sí. No, no me sale eso. Vaya. Mejor los vamos, salud ya. Vaya. Salud.